pueden ver en el título, hoy les traigo un tambor hecho en casa, el más fácil y económico que puedes conseguir y hacer en la vida. Porque, por ejemplo, aquí en Venezuela yo pregunté y un tambor más o menos como de este tamaño cuesta 28 mil bolívares, que es casi que el sueldo, es la quincena completa. Entonces es demasiado costoso, así que yo dije, no, yo no voy a comprar eso. Yo misma me voy a planificar y voy a hacer algo súper fácil y súper económico. Así que amigos, estoy segura que te va a gustar muchísimo este video, así que te pido que por favor le des like. Y si no te has suscrito por acá para que puedas seguir viendo mis videos, te invito a suscribirte en este botón sexy rojo de acá abajo, le das clic. Y si quieres, activas la campanita para que te enteres cada vez que suba un video nuevo. También te voy a dejar mis redes sociales a un lado de la pantalla y para que me sigas a través de ellas. Así que amigos, los dejo directo con esta super idea fácil y sencilla. Seguro que no te vas a arrepentir. ¡Mua! Un besote. Muy bien amigas, y esto es lo primero que te voy a mostrar. Esto es lo que vas a necesitar: un pote así como de mantequilla, de lavaplatos, así, más o menos ancho, el que tú consigas que tenga como que la boca o la tapa como más ancha. Esta es la parte que vamos a cortar, que te estoy mostrando acá. Quise mostrar el proceso completo para que veas que realmente es sencillo cortar esto. Al principio solo cuesta un poco como que enterrar el exacto o el cuchillo que uses, pero ya después que esté enterrado, derechito te va a ir saliendo. No se te olvide dejar este bordecito para que la tapa tenga de dónde agarrarse, ¿ok? Ya después colocamos el resto a un lado, podemos usar eso para otra cosa, y tenemos la tapa y esa parte inferior del potecito. Entonces ahora vamos a tomar nuestra tapa y con un procedimiento parecido al anterior le vamos a quitar esta parte superior de la tapa, como la parte plana, la parte que no encaja como tal en el pote. De esta manera también es súper fácil de sacar. Poco a poco, con mucho cuidado, no nos vayamos a cortar, ¿ok? Luego quedan estas dos partes. Si quieres puedes reparar un poco si te quedó algo chuequito. Puedes reparar un poco con exacto o con lija si quieres. Y luego medimos, probamos qué tal y queda de esta manera. ¿Te vas a preguntar cómo se usa? Bueno, aquí te voy a mostrar cómo se usa. Vas a tomar la parte de abajo, colocamos por debajo en la tela donde vayas a bordar, y la de arriba simplemente la colocamos y la ajustamos hasta que haga clic, y ya, así queda por debajo y así queda por arriba. Y ahora sí vamos a bordar, y bordamos perfectamente. A mí me encantó y es súper útil, de verdad, inténtalo, es fácil, económico y ecológico.